La carta es una forma muy agresiva. Otra vez me había olvidado de darla a grabar. Bueno, hoy subí las VODs de los vídeos de la semana pasada, por si os interesa chequear en el canal de Gaming True YouTube. Veigar, Varus, Evelynn, ¿no están como que ultra cargados de daño mágico? Y Squishiness. Caín puede saltar la caja de Veigar si tiene un target para R. Sí. Y es en plan. ¿Y ahora qué banean? Han cogido la. El botlane y el jungla en el medio. Y ellos han cogido posiblemente la botlane y el jungla. Querrán banear solo laners. Aquí los de los cucos. Como nada que acaban de banear. Bien. Se ven confidence. A que voy a recibir un chat de que se les ha olvidado banear. Es Sion, el ban. Se les ha olvidado. Se les ha pasado. Ya está. Ya estaba abriendo el Discord en plan. A que se les ha olvidado banear algo. Set. Y esto en van a banear. Set ahora es más top laner que otra cosa, ¿no? O sigue sí. Usándose de support. A lo mejor con Senna, pero bueno, ya no hay. Creo que solo he visto set support una vez y fue el NA. Pero solo un game. No, ya es cosa del pasado, ¿no? Yeah, diría que sí. Aunque en top, el único que creo que se lo atreve a sacar es Adam. El Leg, pero porque él. Adam de PDS no jugaba, yo que sé. Darius, Jax, Set. Es que es main Juggernaut. En plan, cosas ahí de meterse en medio de todo, conseguir ventaja. Sí, por eso. Juggernaut, es lo que te estoy diciendo. Exacto, sí. Ari y Sion. Sí, han baneado dos solo laners, los de los cucos. ¿Y cuál será el último ban de Barbie? Rell. Oh no, Rell está baneada. No lo cogieron fase 1, ¿no dijiste que estaba muy fuerte? Tampoco nadie ha cogido a Kais. Es que todavía nadie. Yo me sorprendo que nadie coge el juego de Rell por lo divertido que es y lo rota que está. Bueno, tío, ¿qué pasa? Rell es difícil y los equipos no se atreven. Y gankear solo una línea. Madre mía, tu micrófono es muy inconsistente. A veces suenas cerca y otras veces suenas lejos. Es que estoy importante, estoy estirando. Estoy en cama. Literalmente estoy en cama ahora mismo. Oh, qué bien. Al menos casteas chilling. Me gusta, claro, me gusta. Viego, por lo tanto, ¿se van a guardar counterpick en support? ¿O a dónde vais? Espera. ¿Se han cogido Viego o dónde va Evelynn? Puede ser Viego top o Viego med. Viego top, Viego med. Espera. Estos eran los que me jugaron Evelynn support. ¿Evelynn support? Estos fueron los que me jugaron la Evelynn support contra Glaro que iba con Lissandra. ¿Qué dices, hombre? ¿Cómo va a jugar Evelynn support? ¿Qué va a hacer? ¿Es un pick secreto? ¿Es meta? ¿Es meta de verdad? Es que además fue este combo, creo. Fue Evelynn Varus, te digo ahora. Claro, es porque Evelynn baja las resistencias con la W y Varus va a ir a Pepa burstear. Espera. Vale, aquí está. Casante Oriana no, fue con Ezreal, Que vale, también hace daño mágico. Creo que tienen la strat pensada. Evelynn reduce Magic Resist con la W, ¿no? Y tienen Veigar y Varus que van a ir full AP para burstear que flipas y aunque se hagan resistencias, les va a fastidiar que flipas. Han cogido Trundle que también baja resistencias. Creo que quieren ir al one shot. Es para denegar a la Poppy. Bueno, Poppy no, Cassante, perdón. Ah, ¿Trundle es counter de Cassante? ¿Le va bien? Hombre, lo gracioso de Cassante es que la R te quitas tus resistencias y te da daño y su omnibam. Y Trundle te hace más blandito, ¿no? Y te quita la resistencia. Entonces tienes resistencias negativas. Oh my god. Y sí, lo que decía, Evelynn support. Evelynn support. Es Evelynn support for real, tío. Me acuerdo que el chat en la clara diciéndole muy buena esa no me la esperaba. Esa no me la esperaba.
Bueno, tío, la gracia de jugar en equipo es que puedes hacer cosas así. Qué miedo me da el League of Legends, tío. Qué miedo me da el League of Legends. Hubo una partida en stream a la que no me pude reconectar y nos pusimos a jugar a ARAM hasta hacer tiempo para cuando empezase en el siguiente game. Una desgracia absoluta. Pero bueno, estamos en game. Vamos a ver cómo comienzan aquí, dónde se colocan y esas cosas. Estoy muy cerca, me da la impresión de que estoy muy cerca. Digo, muy lejos. Vamos a ver qué tal así. What? Vale, se me había para ahorrar. Ay. Pues venga, ahora sí, a jugar al videojuego. Repito, el combo de Senna Karthus me gusta mucho. Y tienen la posibilidad incluso de ganarles, porque Evelynn creo que es incluso más débil que Karthus, level 1. Sí, en plan. Sí, sí puede. Uy, el Kayn ahí pillando unos cuantos orbeciños. ¿Cuál sería un buen timing para pillar forma, Teo? ¿10 minutos? ¿15? Los goces entre los 10 primeros minutos de game, máximo un minuto 15. Vale, pues a ver qué tal. Pues se centrará en la top side, ¿no? Donde hay un Trundle. Y si dices que, claro, el counter de Trundle entraba ya a nivel 6. Pre-6, como es Trundle versus Kassante. ¿Y ven? Y ven. Todo depende de si consigue stackear ahí el. Le hace el tempo. Vamos a ver. Kayn empieza aquí abajo, siendo puleado. Senna consigue las dos. No, no se va a quedar para las dos almitas, evidentemente. Y arriba le pulea Viego, Trunle. Todo muy estándar. Aquí en la midlane son dos maguiños de control. Me gusta más Orianna que Veigar. Pero Veigar es bastante poderoso. Aunque dependa mucho de escalar y farmear. La caja es de las mejores habilidades de CC que hay en este videojuego. Condiciona mucho y te hace colocarte de manera rara. Oh my god. Oh my god. What? What? Ha sido ese daño. La Senna se expuso un montón y la Evelynn consiguió meterle tres caras de la Q y un electrocute. Claro, acertar la Q pone esas marquitas que hace daño extra. El que farmea Karthus, obviously, para conseguir todo el dinero del universo. Nivel 2, muy estándar esto. Oh, CC. Arriba están teniendo un trade también. Trande la consiguió stackearle al tempo y obliga a flashear el Kassante. Volvemos a abajo, nada. Kassante se ya está un poco por detrás aquí sin flash. En plan, Trundle si te pilla. Yo jugaba también un poquito de Trundle ahí con Lethal del Tempo. Era bastante. Débil. ¡Ojo, Q! ¡Ah! Se nos está comiendo mucho daño. Tiene cierto sustain. Pilar. ¡Oh! No hizo lo del el típico pilar contra la pared que bloquea el camino. Es que Kassante se ha adelantado. Lo único que tiene que hacer es que deje la wave venir. Resetear la wave. Y sin flash hay que jugar un poco más tranquiliño. Sobre todo contra Kayn, que tiene rutas de ganqueo muy raras. Vale. Un poquito de pequeño. Eso ha sido un Scorch en Orianna. Aún la gente hoy en día sigue usando Scorch en vez de Guardian Storm. Evelynn ayuda en lo que puede para el Wave Clear, para que no le peten mucho bajo torre. Senna puede pokear bastante bien y Karthus puede colocar ahí las Qs. Viego parece que va a intentar su primer ganqueo, pero le ven claramente. Y no lo están viendo. Ah, flash W, sí, la verdad es que eso está clavado. Karthus ya no tiene flash, esto es una kill para los cucos. Primera sangre para Viego. Uy, Evelynn muy low. ¡Oh! ¡Oh! Y consiguen la kill de vuelta. Ahora es Viego Karthus contra Senna. Le acerta el CC. Un proc del Dark Harvest. Quiero ver eso. ¿No va a intentar una Q? La tiene en cooldown. Vale. Se va a quedar Viego. Kassante está presionando aquí el Trunen. CS le lleva una wave, parece. A pesar de que fue él quien le petó el flash. Viego se mete aquí por la jungla. Kayn le va a ver. Viego tiene flash. Y se llevó el cangrejo. Kayn lo único que quiere son orbes, supongo. O Jhinnyo. O Jhinnyo. Se lo lleva. Pero tiene flash. Le cura. Aparece la Orianna. Flash básico se lo lleva. Y ahora está encerrado. Pero es Viego por atrás aparte. ¿La caja? No tiene escapatoria. La encharmeado, le ha bajado la MR. Le ha acertado esa Q. ¡Una Q! No me digas. El Karthus no tiene nada de miedo. Uy, poco mana para la Orianna. Al Karthus le da igual. Se lleva al Veigar. Y aún así se va a morir. Pero puede colaborar. Otro proc de Dark Harvest esta vez para el Karthus. Llevándolo de Dark Harvest, ¿verdad? En la Bolden. Sí. Otra vez el Trundle. Le arrastra con la W al Kassante. Mascada, mascada. No cap bajo torre. Mascada. Mascada lejana. Ahí está con flash y todo. Y no se muere. Otra kill.
para el clan Kukos. Vamos igualados. En oro, incluso se adelanta el clan Kukos. ¿Quién está ganando aquí en CS? Karthus. Digo, Varus. Ay. Diego, ¿sigues muteado? ¿O es que te está saltando tu familia portuguesa? ¿O Giño? ¿La Evelynn se puede morir otra vez? Adiós. Johnny Cagoni no está teniendo mucha suerte, la verdad, con estos tradeos y estos engagues. Varus se ha pillado la lágrima. Seguramente va allá a la pool de Poke. Lo dicho, quieren burstear. Pensaba que iría a la pool TP, la verdad, teniendo las resoluciones del charm. Divean. A ver, con el CC son dos Qs cordas aseguradas y han intercambiado bastante, viene el agro. La Bolden de Cucos de Barbie. Estoy tontísimo. Se adelanta y encima es una Bolden de hiper escalado. Karthus Senna. Karthus ahí con daño infinito y literalmente daño asegurado sobre todo el equipo enemigo y Senna con las almas. Son peligrosos. Pero bueno, lo dicho, está Varus que tiene utilidad. Uno de los primeros PJs Fabs. Tanto Ashe como Miss Fortune como Varus tienen R's tan poderosas que ir por detrás tampoco te afecta demasiado. Y si al fin y al cabo acabas siendo a Poké, no eres un target. Hay jaleo en mi casa. Ya me parecía. No pasa nada. No pasa nada. Carreo yo este casting. Ayer hice el ridículo en Valorant, pero hoy en LoL intentaré dar lo mejor de mi casa. Tengan ya sobre Trunle. Están los dos nivel 6. Acaba de petar la R. Y ahora Trunle petó su R. Por lo tanto, Casante será mantequilla. A ver, la se acerca con Pitu. Se acerca con Pitu. Mascada. ¡No lo canceles! ¡Oh! ¿Perdí visión? No, estaba dentro del bus. Mascada. Uy, no hay que meterse con ese Trundle. Y mientras el Kayn está arriba, han aprovechado para coger el Drake. Drake de Hextech. Que este creo que daba Attack Speed y Ability Haste. Un stat que le viene. Dos stats que le viene bien a todo el mundo, absolutamente. Ay. A ver qué tal. Ojito, Viego tiene buena posición sobre la Bolden. Falló el charm la Evelynn. Falló el stun el Viego. Y ahora básicamente quitean. Acierta una Q. Ojito, ahí va la flecha. La va a acertar. Dark Harvest peta el ex con el Secut el Viego. No consigue el segundo. Evelynn entra, pero está a nivel 4 y no puede hacer demasiado. Y Varus se quedó atrás. Tradeo positivo para Barbie esta vez. En plan, ese Karthus se está llenando. Se está llenando. Cuando le apetezca le va a dar a la R. Y bueno, no tiene First Strike, por lo tanto no es dinero gratis, así que se dedicará a farmear kills. Ojito, se ha quedado ahora estando la escena y le ha pillado directamente con la R que acaba de levear. ¡Ah! No me di... ¿Acaba de levear? Será. A ver. Bueno, a lo mejor no tenía nivel 6 y simplemente entró porque se fió. Pero tenía que curar la escena aún así. Le CCO y se comió el... Piercing Shadow era. Era literalmente al revés. Dawning Shadow. Ah. Creo que es que claro, me recuerdo que era lo contrario que Lucian. Ay. A ver. Este Evelynn Support va muy confiado con el Dark Shield, pero no han conseguido demasiado. Cuando consiga el Invis, que creo que era nivel 6, podrá dedicarse a dar un paseo, pero va muy, muy, muy por detrás. Mira, si veo el oro aquí. 4100 a 2300. Oh my god, el Karthus va muy bien. Va muy bien, la verdad. Orianna y Veigar Farmfest. No hay ni siquiera Romeos. Viego. Tiene. Dios, le lleva 700 de oro. Por lo tanto, tiene ahí el Kraken. Vale. Kayn tiene pinta que va a hacerse una mana. ¿Y Gordrinker? Sí, son los componentes. Casante, no sé. Mercadillo. Trunle tiene pinta de que eso es la hoja del rey. Muy bien. Hoja del rey Trinidad, quizás sea su core. Los tengo vistos con cañón y no es ni siquiera una broma. Empezar con la cupa para poder guardarse la E. No es muy óptimo. Allá va. Flash W. Nada, acepta el champ Evelynn. Y se van a ir andando. Siguen sin tener nivel 6 lo del clan. ¡Oh! ¡Oh my god! Le vas a dar a la R, ¿verdad? Le vas a dar a la R. Ahí está. Ahí va Kayn dentro. Da igual, se lo lleva. Ya sabía, el Varus ya sabía que estaba muerto y nada más salió de desengage. Aún siguen queriendo diver. Cámara de Teamfight para ver lo que más cinemático. Kayn le da la R para esquivar la R de Viego y se lleva la kill. Flashea el Karthus, mientras tanto Senna contra Viegar. También tenemos un Trad en la top lane. Le va a dar la R Trunle. Mantequilla, es mantequilla. Mascada.
Y la R otra vez, madre mía, cuántos tradeos. En la top lane Clan Cucos ha conseguido algo positivo, pero en la bot lane los de Barbie han conseguido... ¿Acierta? No. Pero en la bot lane los de Barbie han sacado mucha más ventaja. Ya van por más de 2000 de oro de diferencia. El Karthus contra el Varus. Y la Senna también le saca 1000 de oro a la Evelynn. Gasta la R Varus porque el Frenzy llega a nivel 6, pero Evelynn acaba de conseguir nivel 6. ¿Está la R? No, le daba a dar la kill. Y ahí viene Senna. No ultea la Evelynn. Evelynn, escapa ulteando. Ahí está. Se metió bajo torre y se sacrificó. ¡Oh! Le acaban de fedear una triple kill a Varus, así que a lo mejor esto no está perdido. Y literalmente ahora adelantan en oro. Vale, esto va sobre los hombros de el Trundle y el Varus. Y Veigar está ahí, no lo están molestando. Así que se va a seguir stackeando. El Veigar se ha metido unos cuantos berenjenales, pero se ha metido un CS. Es en plan, fueron muy greedy los de Barbie. Triple kill para el Varus de repente, es en plan. Ahora esas flechas que podrían ser cosquillas, pues van a pokear un poquito más de lejos. Karthus tiene su primer ítem, que es el Liandris. Están en su jungla aquí de chilling, pero viene el Veigar a molestar. 0-3 el casante, en plan. Creo que ese PJ, no sé si ese PJ estaba roto o algo así, o lo han nerfeado ya. Pero va muy por detrás. No sé cuánto puede tanquear y en plan pierde tanking en esa game ultear. Ya tiene la forma, minuto 11, que ahí no sé si lo acaba de pillar ahora. Pero Diego dijo que eran 10 minutos bien, así que. Y evidentemente es la forma roja. La forma azul es Diver y creo que es más para play desorganizado. Recordemos que esto es Bo1, ¿eh? A lo mejor hacen aquí el Konbaku. De hecho, que en plan, se están farmeando el casante, pero ¿cuánto dinero va a dar este hombre? ¡Ay! Se la lleva aquí la Evelynn. Acierta el charm, coge ahí en almita. Autoataque. Autoataque sin crit. Se hizo glaive, me encanta el umbral glaive en Senna. Barato, da stats buenos y quitar wards de una prácticamente. Muy bueno. Y las Sennas de... Las Sennas que son del fasting aún se hacen la build de crítico cuando es mejor la build de Lecce, es más barata. ¡Ojito! Pillan al Viego, se mete con todo. Nada. Justo estaba ahí el Kayn para ayudar. Dawning Shadow y doble kill. La Senna se está fedeando con sus armas y estas kills, así que ahora puedo ir prácticamente full Lecce. Las he visto híbridas, a lo mejor de mítico se hace el filo infinito para conseguir daño de crítico. Pero bueno. Barbie saca el dragón, el primero de la partida para ellos. Es un drake de montaña, les viene bien porque tiene una compu un poquito más blandita. Varus pilla al Karthus. Y está ya, está en rampaje, en plan de 0-3 a 4-3. Ha conseguido 4 kills el solo. Y ha pillado desprevenido al Karthus. Esas 7 kills no le sirven de nada. De nada. Veigar tiene su primer ítem. Ahora tiene más TS, así que es... Ah, claro, es propia la lágrima. No empezó con ella. Ay. Vale. Trundle tiene pinta de que sí que se hace la Trinidad. Así que a ver si sale de la top lane. Está ahí rotando. Solo iba a coger un poco de visión. Entran contra el... ¡Ah! El Viego. No, nada. No. ¿Por dejarla? La Evelynn está por detrás. No ultea. No la tiene. Varus está buscándola. Está buscándola. ¡Ah! ¿Vas a acercarte a gritar la W? Dejad que Adriana... Ariana. ¿Farme algo? No, nada. Orianna es prácticamente support license 006. Y ya está. Tienen que empezar a rejuntarse. En plan, cuando Casante entre... No sé si cuando Casante se entierra con la R pierde la bola de Orianna, pero creo que es buen combo. Te metes para adentro con la bola de Orianna, apareces en medio de todos. R de Orianna, combazo, W de Kayn, Dawning Shadow y un montón de... Kush de Karthus. En plan, la teamfight de Barbie es muy superior. Pero Clan Cucos está consiguiendo kills desperdigadas. Por ejemplo, mira aquí la Orianna adelantada. Ahora, tiene que flashear. Le pita el flash. Y no tenía nada de cerca. Y no tenía visión del río. Muy, muy, muy valiente por la Orianna. Total, la web ya estaba viniendo hacia él. Y no hay objetivo que pillara ahí abajo. Ahora tiene ahí el Kayn para ayudar. Porque no tiene flash. Evidentemente van a intentar un re-engage. O a lo mejor se lo vuelven los de Clan Cucos. Veo pillando aquí sus bufiños. Karthus solo lane aquí para pillar toda la experiencia posible. Le gana por un nivel Varus. En plan, esas kills desperdigadas la han venido muy bien. De momento, nah. Evelynn, pues ahora es invisible. Puede sorprender. Y se está mascando la W, ¿verdad? No, se está maxeando la Q, pensaba que se iba a maxear la W. Bueno, no pasa nada, él sabrá.
R del Varus al Caín desprevenido. Y que tiene que escapar, pero hay un charm que lleva encima. Consigue stackear para conseguir la R. Curar del Varus, pero no se escapa. Downing Shadow no llega al momento. Y otra kill desperdigada, que es para Evelyn, en plan. Ahora tiene el Darsils, antes lo tenía a cero, pero ahora tiene stacks. Así que, oh, giño. Heraldo. Por otro lado, Trundle está básicamente masacrando la top lane y nadie le está yendo. Dos y miles sobre el casante. Viene Viego. Ya está, van a mantequillar ese casante. Que pierde incluso más resistencia a pultear. Y consigue escapar con la otra Q. ¡No! Se pilló todo el agro Viego y estaba stackeando el daño. ¡No! ¡No! Lo estabas haciendo bien. Tu Trundle te puede carrear. Grid. Mucha Grid. Hay un heraldo ahí. Dejad que autoataque. Ya le petaste el flash. La gente cuando a veces petan el flash dicen, oh, he petado el flash, tengo que conseguir la kill. Cuando ya el flash es un recurso bastante importante, es como medio champ. Y es en plan, no, tengo que ir a dipear bajo torre. Karthus solo. Y Evelyn ahora le sorprende. Pero lo charmea igualmente con la Q. Le atrapa con él. No, un poco tarde. Y lo pillaron. Vale, se está viendo la fuerza de la Evelyn. Sabe lo que hacía. Literalmente Romeo de Free. Y nadie se espera a la Evelyn support. A lo mejor vieron a Bion en el otro lado del mapa y se creen que estaban seguros. Pero nadie se espera a la Evelyn support. De Orianna he visto hacer poca cosa, la verdad. Solo está ahí. Va a soltearla. Falló la R el Varus. Intenta el 1v1. Aparece Kayn. Falla la R porque no predijo el movimiento. Pensaba que dollaría hacia abajo, supongo. Vale. Sale Drake en menos de un min y es el Drake de fuego. Ambos equipos quieren burstear duro, así que los Drakes de fuego, prioridad. Viego, campeando su nube o lo que sea que haga. ¡Oh! ¡Oh my god! Senna. Senna duele, Senna duele. Lleva Eclipse, lleva Glaive. Y lleva el Dark Harvest y cuánto está que almas. Caín, no vas a morirte cuando hay Drake para salir, ¿no? Se muere, se muere. Nadie te ayuda. Vale, 4v5. Kukos tiene toda la dominancia en esa zona de Drake. Noquean a la Senna, la encierran en la caja y la charmean. No hay salida. Drake de fuego para Kukos asegurado. Trundle sigue en su isla. Creo que si iban a pensar hacer este playstyle, creo que podría haberos ahorrado el TP y simplemente darle al Ghost para dominar más. En plan, no ha salido de aquí el Trundle. Y en plan, este casante 04 algún día se va a rejuntar y va a acabar siendo útil. Trundle se va a acabar desinflando porque si no pilla un buen target en la R, lo pueden quitar fácil. La puerta de Karthus, por ejemplo, ya le fastidia mucho la velocidad de movimiento. Trundle no tiene dash ninguno y depende de los pilares. Que es en plan, ahí ya está la skill del otro tipo. Y su runa es ofensiva. Vamos a ver, ítems, quiero juzgar. Senna ahora mismo está haciendo una build flawless, literalmente lo que yo me haría. Me encanta ese setup de Senna. La Fasting Senna siempre Leth con lágrima. Y acaba siendo pillada. Nevermind. Al menos la Will se la está haciendo bien. Van directos al Nashor. Que no hay. Porque es minuto 18. Ha pasado menos tiempo de lo que me esperaba. Pero mira, el down. Después de minuto 19. Llevo mucho tiempo sin jugar videojuegos. Solo vicio al Destiny. Protobel para Evelyn support. Minuto 18, primer item. Algo es algo. Pero no puede gustar. Está aquí Trundle al acecho. Viego con el heraldo. Van a volver a centrar la jugada. Espero que no diven mucho. No. Quiero ver qué pasa aquí. ¿Nada? Karthus. 1v1 contra el Veigar. Se come el root. Se come la Q. Buah, soy el Veigar y ya ulteaba. A lo mejor no es suficiente. Va la Evelyn. Va a divear. Tiene para burstear. No, va a pillar a la Senna. Chan, chan. Pero... Oh, vale, va por el Karthus. Yo en verdad no estaba haciendo nada. Sí. No hay nada. Y es un debuff free porque es Evelyn. Uy. La cosa empezó fea para los Hankukos, pero han remontado que flipas. Y Trundle ha conseguido la torre por fin. Ahí va Caín. Dentro de la caja y, está, y tiene el charm. Vale. La torre no ha pasado nada. Simplemente ha cogido el drag en la torre. Y intentan aquí minuto 19 a ver si tiran la primera torre de bot. No han cogido ninguna torre los bárbaros, que me acabo de dar cuenta. Gamers. Los objetivos son importantes. Ahí va. Pulean el trigger. Falla la Dawning Shadow. La deja quieta.
consigue la kill bajo torre, pero se van a la escena de vuelta. Y mientras tanto, Trundle, que ha salido de su isla con un TP. Va, va, masca, masca, masca. Estás bajo torre, masca. Masca, ese es Viego. Yo en plan, ¿qué haces en el otro lado? Masca, y ya está. Trundle ha venido a rescatar aquí a los cucos para asegurar aquí la fight. Se está quedando. ¿Qué va a pasar ahí? Vale. Va a escapar. Tiene mucho move. Tiene mucho move speed en su zona. Adiós. Le tauntea y todo. Y se queda. Oh, no. Se lo llevó el Kayn. Guay. Tiene que perder el flash por quedarse a coger el cangrejo. No me. No me... Gamers. Son solo unos pocos horitos. Acepta la R. Dios. Aún sin ser AP. Eso duele duro. Está literalmente a las vísperas de cargar la mura mana. Le flashea en el Q. Le tira exhaust. Y está ciegas. No, 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 no. Lo mató. ¿Va a lootear? No la tiene. La cámara dirigida me fastidia. Lo siento, gamers. Soy un mal espectador. Porque también tengo que comentar ahora que la familia portuguesa de Diego está haciendo la galera o lo que sea que hagan. Ay. O incluso se está echando a Mimir. Ya que era su hora de la siesta. Divine Sanderer para el Trundle. Está encerrada en la caja. Es que mira eso. Te pone la caja mientras te pone la caja mientras Evelynn te prepara el charm. En plan, ¿cómo sabes? Dices, ay, no quiero comerme los bordes de la caja. Y mientras tanto Evelynn está caminando hacia ti y tú con el corazón encima. No es tan malo como parece, ¿eh? Acaba de desconectarse el Trundle. Kill para Barbie. Que pilla de vuelta. ¿Tiene la R? No la tiene. Flasheó para adentro y no lo consiguió. ¿Van a pausar? ¿O algo? Ah, vale. Pausa. Voy a respirar y a terminarme el café. Estoy aquí. Estás en el chat, Diego. ¿Qué pasa? Me has enviado un mensaje en Discord. Actually, a Trundle le renta más el split push contra Casante. Ya, pero venir a ayudar está bien, ¿no? Años, ¿no? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Qué buen momento para vale, quito la pausa. Pues no hay chilear. Estoy aquí, hay ruido de fondo. Vale, pero vale. No pasa nada, no pasa nada. Intento. Al menos de LOL puedo defenderme, tío. Si esto fuese Valorant, esto sería un funeral. Varus está tardando un montón, pero ya está ahí casi de segunda mano. Karthus ya tiene dos ítems. Oh, Giño. Kayn. Oh, Dios mío, ¿qué es esta pausa, tío? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Gracias. Tanto Oriana como Kayn deben ya convertir sus ítems de lágrima que están a punto de cargarlos. Los ítems de lágrima no puedes sentarte en una lágrima cargada. Convertirla es un power spike tremendo. Vale, han soltado el heraldo porque se acaba el tiempo. ¿Va a llevarse la torre? A ver. Se la lleva. Ya van 5 torres para los cucos y una torre para Barbie. En plan, se lo están tomando con calma. R de Varus. Oh, que pilla por el trunde. Vaya pedazo de flanqueo. Ahí llega Oriana en medio de todo. Y... ¿R? ¿R de Karthus? A ver. Va a hacer algo ahí la sombra de Karthus. Han conseguido una kill. Dos kills los de cucos. Y es... Ay, es justo el Drake. Sí, normal que quisieran hacer ese blanco justo ahora. Está aquí a Drake. Este Fogles viene. Que flipas. Varus tiene la lágrima convertida. Evelynn se va a hacer el rabagón. Holy. Holy. Debe tener el dinero, ¿no? 8000. Es en plan... ¡Tiene más dinero que su midlaner! ¡Ja! Pero bueno, Baker está aquí farmeando. Evelynn pues tendrá que meter todo el dinero que pueda. Ahora sí que está Nashor. Tienen dos ataques de fuego. En plan, eso también. Lo que coja, sabe la gente es que es en plan. Literalmente, tener ataques de fuego morfea todo el tiempo de la partida. En plan, ahora con ataques de fuego, su Nashor es más rápido. Sus objetivos es más rápido. Su limpieza de campamentos más rápido. Es en plan, esos pequeños segundos que consigues cuentan. ¿Se nos va a hacer. Serilda? Porque si es Serilda, ven. Si es Dominix, mal. Porque no hay PJs tan chonquis como para hacerse un Dominix. Pero si es Serilda, ven, porque hace sinergia.
con tal de sacar slows para Karthus y no está haciendo el relay, tampoco le renta. Es un tempo poco eficiente ya que tiene un slow. Hull Breaker para Trunle. Van full en plan. Él quiere ir solo. Quiere ir solo porque las teamfights puede que sea su debilidad. En plan, han estado ganando las últimas, pero creo que han conseguido picks. Creo que si consiguen ejecutar bien el gameplay, en plan de entra Kassante, ultea, aparece la R de Orianna, consigue un buen knock-up y después entra Kayn ahí a noquear todo. Estaría bien. Edge of Night para Paurus era más difícil de pillar así. Y realmente Kassante no le hace frente a Trundle ni para atrás. Porque quieren jugar con eso, ¿no? Es fuerza. La fuerza de que tienen una unidad tan fuerte. Y el core de Varus Evelynn, Veigar, pues pueden aún hacer picks. Y Viego está ahí para ayudar. No es muy tanky, Viego. Así que no es el que va a hacer frente realmente. Ahí está. Le quieren pillar. Madre mía, los dos pijotes que bajan las resistencias. ¿Renta dejar la topside tan abandonada cuando Kassante tiene TP? A lo mejor pueden rushear un Baron Aquilos de Barbie y tardan en responder. Pero Evelynn consigue un move speed cuando están invis. Y un Drake, ¿cuánto pone ahí? ¿En 2 minutos quizás? Ahora mismo quieren jugar para la topside. ¡Oh! ¡500! ¿Cómo duele? Mira que empezó mal. No petes la R. Guárdatela, es tu mejor baza. Y ahora tiene heridas graves, por lo tanto es un engaño mucho más de él. Vale, ¿qué está pasando? Ya han mandado todos abajo, Orianna está en la base. Los de Kuko se están tanteando, en plan, no tienen visión, no saben si los pueden estar engañando. Tienen que... Creo que su intención es simplemente ir a por ese Baron. Conseguir el terreno, pero tienen que ser donde están. Luden Seraph para la Orianna y espero que el Kayn esté yéndose por esa Muramana. Y realmente el Kayn, ¿para qué se hace la Cleaver si no hay apenas daño físico en su equipo, aparte de Senna? Creo que lo vendría bien un Sterak, la verdad. Ojo, engaqueo del Kayn sobre el Varus. Flashea, pero lo lleva encima. Dawning Shadow. ¡No! Da un básico antes de salir. ¡No! ¡Has timeado malo doble! Ahí viene Trunle. Ya está. Lo hace blandenga el Kayn, lo mata igual. Más 200 angulitas graves. Se lo llevan. Vale. Y tú ulteas para no matar a nadie, pero hace daño. ¿Querrán rushear Baron, quizás? Los de Barbie van directos, en plan, tienen sustain con Senna. Tienen R, Veigar y Viego, así que eso, Ojiño. No se atreven. ¿Muy peligroso? Ahora mismo la bounty la tienen los de Barbie, así que todo lo que cojan les dará más dinero. Se va a hacer Shadow Flame, Karthus parece. Y Kayn aún no convierte la lágrima. Orianna quizás Tonios. Sí, Tonios. Ningún otro mago se hace cosas que no se hacen. Diego se ha hecho. Wits End. Creo que ya estamos en el punto en el que tiene que ir cierto Bruiser. En plan, Piego vas full crit ahí a one shotear. Pero ir Bruiser, pero Bruiser blandito. No sé si es lo mejor. Bueno, su equipo fuera de un tran de looteado. No. No me aguanta aquí. Vale, consiguen esa torre, dinero gratis. Kayn pone pecho, pero está entre la caja y la pared. No te consigo ultear. Se han sacrificado por la torre. Trundle está ahí mascando. Vale, pillan a la Senna por el lado. El Kayn está gaga. Mental disable. No he entendido nada. Eso tiene pinta de ser lingo del LoL player. Pero sí, no está teniendo el mejor de los games, Kayn. Y lo dicho, esa Cleaver creo que no le saca mucho provecho. Quizás de Era, quizás de Dance. Algo que de además. La Cleaver pierde mucha eficiencia si no aprovecha. Si más personas de tu equipo no aprovechan la evolución de armadura. Tienes botlaner AP. Y en plan, al fin y al cabo, Senna no es que sea el principal damage de Aler. Que haga Senna más daño, da igual. Acabará llegando su daño con crit y almas. Alma de fuego. Es que ahora mismo hacen tanto daño. Pero tanto daño los cucos. Vamos a hacer la clásica de ¿cuánto AP tiene Veigar? 8.42. Au. Dolorosísimo eso.
Last Whisper para el Trundle, pero ¿cuántas resistencias más quiere quitar? A ese también le vendría bien un Esterec, la verdad. Es de Varus, la acierta. Y ahí va una flecha. Oh my god. Llega a meterle un triste básico, pero estaba roteado y ya era kill. Los Varus Poké muchas veces se olvidan de autoatacar. Se han olvidado que hay otras maneras de activar su pasiva. Muy eficiente eso. Me ha gustado ese trick. Ahí va. 1v1 turno del casante. No tiene oportunidad ninguna. Pimba, pimba, pimba. ¿Cómo puede escapar ahora? Pa, mascada. Pan, es que lo noca. Pa, mascada. Ojo, da igual, mascada. Dios. Dios, qué dolor. Si a Trundle lo dejas, tío, 1v1, no hay manera de superarlo. Vale, ahora Kayn y Senna. Necesitáis un Power Spike gordo. A ver si podéis convertir esa lágrima en una Muramana. Ojito, Evelynn hopereando el Veigar. Es su mejor combo, en plan, cajita de Veigar. Y mientras te acercas lentamente con el Charm, Nevermind lo va a tirar de primera, a pesar de que no está ni cerca y no hay caja. Ojiño. No le pilló el borde, pero ahora no acertar. No acierto nada, pero tiro la R. Estos están aquí abajo mientras le están haciendo un agujero aquí en la mid lane. Gamers, gamers, la torre de tier 2, no. Eso ha sido un nip. A minuto 30, ahí va. Ahí va. Ah, dodgea. Esquiva la primera Q con el Edge of Night. Le pilla el alma. Buenos Qs, pero no lo va a conseguir capitalizar. Patri 19 me raidea. ¡Ay, Dios mío! Hola, Patri. Me encanta el Destiny. Esto es un casteo de League of Legends, pero Destiny es un juegazo y en una semana tenemos showcase. Gracias, Patri. Nos vemos en la Lerez. Volviendo al tema. ¿Qué está pasando? Es que literalmente podrían ganar a Midland. ¿Dónde tienes tú el buffo de Nashor? ¡Evelynn Support va a bustear! Sí, sí lo va a hacer. Aunque sea support, tiene todo el del universo con el alma de fuego. Sabía que estaban cooking con ese pick. Ya está, les van a pillar uno a uno, no hay posibilidad, aunque les noquee. Claro que sí. Gracias, Patri. Raid de odio. ¡No! Todo menos odio. Vale, Clan Cucos está cerrando este videogame. Y por desgracia, Barbie está fuera del torneo, ya que esto es Bo1. Odio al testigo. Eso. A ver qué nos enseñan la semana que viene. Poquito a poco van a tirar el nexo. Y el Clan Cucos avanza hacia la ronda 3. Y Barbie, pues.